Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y nosotros, como les habíamos prometido, estuvimos en los dos conciertos de Jesús Adrián Romero en Guayaquil y en Quito. ¿Qué nomás pasó? ¿Qué nos dijo? ¿Y cuáles son las incidencias? Ustedes podrán ver de inmediato, así es que acompáñanos. El sol hasta que vuelva la luna, de donde ahora estoy y hasta el último rincón del mundo, no importa la ocasión, si tú me... Tal como lo estaba previsto, Jesús Adrián Romero llegó al Ecuador para dar las buenas nuevas por medio de la música. Miles de personas asistieron a sus dos conciertos, tanto en Guayaquil como en Quito. Y previa a su presentación, esto fue lo que nos dijo. Parte de lo que hacemos es a través de nuestras canciones comunicar el amor de Dios, el mensaje de Jesús, pero sin ser lo que te decía, agresivos, ¿no? Creo que no es necesario serlo y el resultado es mucho más efectivo. Así, el 40-50% de la gente que va a nuestros conciertos a veces no es evangélica, entonces están hambrientos de escuchar de Dios, escuchar música con un mensaje espiritual. Entonces creo que esa es la manera de hacerse. Jesús Adrián Romero se define como cantante, pastor, el líder. ¿Qué tipo de líder, si se define como líder? Me defino como seguidor de Jesús. Y aparte de eso, hago canciones, canto, comparto, escribo, hago muchas cosas, ¿no? Pero soy un seguidor de Jesús. Mira, creo que el mensaje más importante tiene que ver con vivir apasionados por algo. La gente que no vive apasionada por algo es gente que no da fruto en su vida, no trasciende realmente. Y obviamente lo mejor es apasionarte por Dios, ¿no? Cuando tú te apasionas por Dios, vives para Dios, eres una persona que trasciendes, dejas huella, das fruto a tu alrededor, impactas a tu generación. Y creo que tiene que ver con eso, con vivir apasionadamente para Dios. La gente que asistió tanto al Centro de Convenciones Simón Bolívar como al Coliseo General Rumiñahui pudo disfrutar de un gran repertorio de canciones, tales como Espérame. Espérame desde temprano. Mi universo. Princesas mágicas. Tengo dos excusas en mi mente. ¿Qué sería de mí? Con manos vacías, entre otras. Y por supuesto, siempre llevando el mensaje de Dios. Pues, ¿qué pasa en la mente de una persona, de un niño, una niña, un adolescente, cuando su padre no ha estado ahí representando a Dios? Suceden muchas cosas. Obviamente creces con un vacío en tu corazón, con una terrible inseguridad, con un deseo de ser aceptado. Y para callar a aquellos que dicen que los cristianos somos aburridos, Jesús Adrián puso a gozar y a bailar a todo el Coliseo Rumiñahui. De ver tu belleza, llenarme de ti, llenarme de ti. Y luego de estas noches de adoración y alabanza, la respuesta de la gente fue inmediata. Dando gloria a Dios, este es un hermoso concierto y le doy gracias a Jesús que haya venido a bendecirnos. Y simplemente agradecida con el Señor, nada más que eso. Hermoso, hermoso la palabra de Dios, sobre todo que predica a través de la canción. ¿Qué canción le gustó más a usted del repertorio de Jesús? Chusa, todas. La canción que le dedica a las hijas y la canción que le dedica al padre.
Sí, soy cristiano, excelente el concierto, me gustó mucho, en especial la parte en que Jesús hizo la parte del Padre, me fascinó, me llegó mucho a mí porque yo crecí sin padre y fue un acto emocionante para mí y me gustaría repetir este concierto. Y así todo el territorio ecuatoriano vibró durante 2 noches consecutivas con la música de Jesús Adrián Romero. Para ACTV, Andrés Calero. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Jesús Adrián Romero, bendiciones.